Facultad de Ciencias, Escuela de Física, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Análisis de Fourier, difusión de calor en la superficie de la Tierra, presentado por Henry Alberto Maradiaga, José Fabricio Sandoval, Selvi Roberto Vázquez, 10 de octubre de 2019. El presente video tiene como objetivo mostrar mediante la solución de un problema avanzado el contexto histórico a través del cual se desarrolló el análisis de Fourier. El problema que resolvemos aquí se vincula al estudio de la difusión de calor en la Tierra y data de principios del siglo XVII. El problema de difusión de calor surgió al querer determinar bajo ciertas condiciones iniciales en una región determinada cuáles eran los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Comprender este tipo de cambios para la época actual significa que podemos ser capaces de hacer predicciones sobre estos cambios para poder aplicarlo al manejo de metales, la determinación de temperaturas geológicas y atmosféricas. La notable capacidad que ofrece el análisis de Fourier para tratar con este tipo de problemas la ha llevado a un uso rutinario en diversas áreas como la astrofísica, la geofísica, la ingeniería eléctrica, teoría de la información geográfica y otras áreas. Contexto histórico. Análisis de Fourier en la difusión del calor. Las series de Fourier reciben su nombre en honor a Joseph Fourier, que hizo importantes contribuciones al estudio de las series trigonométricas, que previamente habían sido consideradas por Leonhard Euler, D'Albert y Daniel Bernoulli, en el problema de la cuerda vibrante. Siendo profesor de análisis de la Escuela Politécnica, Fourier se interesó por la teoría de la conducción del calor en los cuerpos sólidos. Siendo así, en 1807 envió un artículo a la Academia de Ciencias de París que trataba sobre dicho tema. Fourier introdujo las series con el propósito de resolver la ecuación de conducción del calor en una lámina de metal, publicando sus resultados en ese año en Memoria sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos. Posteriormente, en 1822, publicó su Teoría Analítica del Calor, donde realizó un estudio detallado de las series trigonométricas, los cuales utilizó para resolver varios problemas relacionados con la conducción del calor. El poder extraordinario y la flexibilidad de las series de Fourier se ponen de manifiesto en la asombrosa variedad de aplicaciones que éstas tienen en diversas ramas de la matemática y de la física. En la pantalla podemos observar un retrato de Joseph Fourier y la portada de su obra Teoría Analítica del Calor, publicado en 1822. El poder extraordinario y la flexibilidad de las series de Fourier se ponen en manifiesto en la asombrosa variedad de aplicaciones que éstas tienen en diversas ramas de la matemática y de la física. A continuación, se muestra una serie de ejemplos donde se pueden aplicar las series de Fourier. Uno de ellos, el problema isoperimétrico. El segundo, la temperatura de la Tierra. El tercero, evaluación de las series no triviales. La desigualdad de Wirtinger es una aplicación de tipo matemática de las series de Fourier para una función continua definida en un intervalo cerrado. Asimismo, una de las propiedades más importantes de la serie de Fourier, y en particular las integrales de Fourier, se presentan en la solución de ecuaciones diferenciales. Otra de las aplicaciones importantes de la serie de Fourier, y en este caso de la transformada de Fourier, es el problema del flujo de calor. Y las aplicaciones tanto de las ecuaciones de onda, la fórmula de Poisson y la identidad de Jacobi son de carácter matemático. Problema 367 del libro de señales y sistemas de Alan Oppenheimer. Como se analizó en el texto, el origen del análisis de Fourier se encuentra en problemas de matemática. En particular, el trabajo de Fourier fue motivado por su investigación de la difusión del calor. En este problema mostramos cómo la serie de Fourier se relaciona en la investigación. Considera el problema de determinar la temperatura a una determinada profundidad de la superficie de la Tierra como función del tiempo, donde consideramos que la temperatura en la superficie es una función del tiempo T dependiente de T, que es periódica con periodo 1. La unidad de tiempo es un año, sea entonces T de X, T, que denota la temperatura a una profundidad de X debajo de la superficie en el tiempo T. Esta función obedece a la ecuación de difusión de calor que se muestra aquí en 1,
Asociada a esta ecuación diferencial tenemos una condición auxiliar que se muestra aquí en la expresión 2. En la ecuación diferencial, kappa es una constante de difusión de calor para la Tierra. Kappa siempre se considera positiva. Suponga que expandimos T de T en una serie de Fourier, tal y como se muestra en la expresión número 3. De manera similar, busquemos expandir T de X, T a una profundidad de X en una serie de Fourier en T, y obtenemos entonces la expansión en serie correspondiente a T de X, T, tal y como se muestra aquí en 4, donde los coeficientes de Fourier de B sub n de X dependen de la profundidad X. El inciso A del problema nos dice lo siguiente. Use las ecuaciones 1 a 4 para demostrar que B sub n de X satisface la ecuación diferencial, que se muestra aquí en la expresión número 5. Asociada a esta tenemos una condición auxiliar que se muestra en 6. Puesto que la ecuación 5 es una ecuación de segundo orden, necesitamos de una segunda condición auxiliar. Sostenemos con bases físicas que muy lejos por debajo de la superficie de la Tierra deben desaparecer variaciones de temperatura debido a las fluctuaciones en la superficie. Esto es entonces que la condición auxiliar número 2 asociada a la ecuación diferencial es la expresión que se muestra aquí en 7. El inciso B nos dice que demostremos que la solución a las ecuaciones 5, 6 y 7 son entonces estas expresiones que se muestran aquí en 8. El inciso C, entonces las oscilaciones de temperatura a profundidad X son versiones amortiguadas y desplazadas en fase de las oscilaciones de temperatura en la superficie. Para entender esto y verlo con mayor claridad, se nos presenta la ecuación número 9, de manera que A sub 0 representa la temperatura promedio anual, A sub 0 es igual a 2, el coeficiente A sub 1 de la expresión 9 es igual a 1, y se nos pide dibujar esta expresión 9 y también la expresión T de X, T sobre el periodo de un año para X igual a kappa raíz cuadrada de pi entre 2. Observe que a esta profundidad las oscilaciones de temperatura no solo son significativamente amortiguadas, sino que el desplazamiento de fase es tal que está más caliente en invierno y más frío en verano. Esta es exactamente la razón por la que son construidos los sótanos vegetales. Solución inciso A. El inciso A nos pide que, dadas las expresiones que vemos aquí en pantalla, demostremos que la ecuación B sub n de x satisface la ecuación diferencial que se muestra en la expresión 15. Primeramente, para demostrar este problema, partimos derivando parcialmente la expresión asociada a t de x, t respecto a t. Y bueno, primeramente reemplazamos esta expresión y procedemos a aplicar el operador derivada parcial, sabiendo que aquí únicamente este operador va a actuar sobre la exponencial, dado que B sub n de x aquí se puede considerar una constante, ya que no depende de t. El resultado de aplicar este operador derivada parcial es este que se muestra aquí en rojo. Ahora se calcula la segunda derivada parcial de t de x, t respecto a x. Y nuevamente, pues procedemos a reemplazar la expresión asociada a t de x, t, que se muestra aquí entre paréntesis, como lo que nos piden es derivar parcialmente con respecto a x, y esta derivada parcial es de orden 2, primero podemos proceder de la siguiente forma, aplicando la derivada parcial una primera vez, y el resultado que obtenemos es este que se muestra aquí, donde la exponencial, dado que no depende de x, se considera una constante. Ahora, a partir de este resultado volvemos a aplicar una vez más el operador derivada parcial, y con lo cual pues finalmente obtenemos el resultado que se muestra aquí en rojo. Este es el resultado para la segunda derivada parcial con respecto a x de t de x, t. Los resultados que hemos obtenido se muestran aquí en 16 y 17. Ahora lo que procede es reemplazar estos resultados en la expresión 11 de, asociada a la ecuación de difusión de calor. Del lado izquierdo reemplazamos la expresión 16 y del lado derecho la expresión 17. Con estos reemplazos obtenemos la expresión que se muestra aquí.
Lo que sigue ahora es hacer álgebra de series y tenemos la ventaja de que el índice de la suma es igual para ambas expresiones. Por lo tanto, nos resulta sencillo sacarlo como factor común, asimismo también la exponencial. Se sabe que esta expresión para cualquier valor de n y de t siempre va a ser distinto de cero. Por lo tanto, la única forma en que esta expresión sea correcta es que lo que se encuentra entre paréntesis sea igual a cero. De aquí fácilmente se puede ver entonces que ves la derivada parcial con respecto a x de b sub n es igual a esta expresión que se muestra aquí en 18, con lo cual pues finalmente demostramos lo que se nos ha pedido. Asociada a esta ecuación diferencial tenemos una condición auxiliar y se nos pide que la demostremos, es esta ecuación que se muestra aquí en 19. Para demostrar esta condición asociada a b sub n de x, hacemos uso de la condición auxiliar t de 0, t igual a t y la expresión 13 asociada a t de t. De los resultados previos, tenemos que la derivada parcial de la función t de x, t es la expresión que se muestra aquí en 20 y a partir de esta procedemos a evaluarla en x igual a 0, con lo cual obtenemos la expresión que se muestra aquí en 21. Para t de t, derivada parcialmente respecto a t, es de la forma como se muestra aquí en 22. Vemos que es muy parecida a la que se encontró al evaluar la expresión b20 en 0, con la diferencia de que aquí tenemos el coeficiente b sub n evaluado en 0. Los resultados de estos cálculos son entonces los que se muestran aquí en la expresión 23. Y lo que sigue ahora es entonces aplicar nuestra condición auxiliar. Lo primero que hacemos es derivar esta condición auxiliar con respecto a t, con lo cual obtenemos la expresión que se muestra en 24. Si lo vemos fácilmente, la expresión del lado izquierdo de nuestra condición auxiliar derivada parcialmente con respecto a t es esta que se muestra aquí en el lado izquierdo de 23 y la expresión, digamos, del lado derecho de 24 es la que se muestra aquí en el lado derecho de la ecuación 23. Entonces procedemos a hacer estos reemplazos respectivos y obtenemos la expresión que se muestra aquí. Podemos nuevamente hacer álgebra de series, nuevamente con la ventaja de que el índice de la suma es igual y la exponencial está en común en ambos, procedemos a sacarlo ambos términos como factor común, con lo cual llegamos a esta expresión. Sabiendo también que la exponencial siempre va a ser distinto de cero, la única forma entonces que esta expresión se cumpla es que lo que está entre corchetes sea igual a cero. Con lo cual finalmente demostramos, a través de un simple despeje ya, que b sub n evaluado en cero es igual a a sub n. Solución inciso B. Tomando en cuenta una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea y de la forma, vamos a usar una transformación definida de la siguiente forma. Entonces la ecuación diferencial de segundo orden puede ser escrita como una ecuación auxiliar, la cual toma la forma de una ecuación cuadrática de igual forma de segundo orden, mostrada a continuación, donde podemos ver que los valores a, b y c son constantes. Para nuestro caso, tenemos la ecuación mostrada de segundo orden y homogénea, donde b sub n de x son los coeficientes de la serie de Fourier de la función t x de t. Usando la transformación antes mencionada, tenemos la siguiente expresión, donde vemos que a es igual a 1, b igual a 0 y c igual a menos 4 pi n por j entre k cuadrada. Haciendo uso de la fórmula general, tenemos la siguiente expresión. Sustituyendo los valores y simplificando dicha ecuación, tenemos la llamada solución a la ecuación auxiliar de la ecuación diferencial, dada por más menos raíz de 4 pi n por j entre k cuadrada. Para este caso, el discriminante es mayor que 0. Por ende, tenemos raíces reales y diferentes.
Por tanto, bajo la suposición de que la ecuación auxiliar tiene dos raíces reales desiguales, S1 y S2, encontramos dos soluciones, Y1 y Y2. Vemos que estas funciones son linealmente independientes en todo el espacio, por tanto, forman un conjunto fundamental. Se deduce entonces que la solución general en este intervalo es con C1 y C2 constantes. Sustituyendo la ecuación 26 en la ecuación 27, tenemos la siguiente expresión. Simplificando, obtenemos lo siguiente. Dependiendo del valor de n, ya sea que este sea positivo o negativo, tenemos la siguiente igualdad. 2j de n igual a 1 más menos j al cuadrado, valor absoluto de n. Ya que sabemos que esto se cumple. Sustituyendo la expansión de la ecuación 29, en la ecuación 28 tenemos lo siguiente. Tomando en cuenta las condiciones de frontera expuestas en el problema, vemos en la ecuación 30 que si x tiende a infinito, los coeficientes de la serie de Fourier también tienden a infinito, y de esta forma la temperatura tendería a infinito. Vemos que esto físicamente no tiene sentido, por tanto, bajo estas condiciones, C1 tiene que ser igual que 0, para evitar lo antes mencionado. Evaluando la primera condición de frontera, que nos dice que los coeficientes de la serie de Fourier a nivel de la superficie de la Tierra van a ser igual a n. Resolviendo, tenemos lo siguiente. Como el valor de C1 o la constante C1 es igual a 0, C2 es igual a n. Con esto, comprobamos que los coeficientes de la serie de Fourier para la función dx de t son los siguientes. Procedemos ahora a darle solución al inciso C, en el cual se nos pide graficar la temperatura en función de la profundidad para un valor de la profundidad característico dado por x igual a kappa raíz de pi entre 2. En el enunciado se nos dan los valores de los coeficientes a0 y a1 en la expresión para t en función de t. Sin embargo, el coeficiente a1 presenta en la ecuación siguiente, donde t es igual a a0 más a1 seno de 2 pi t, no corresponden a los coeficientes de la serie de Fourier, porque esta no es de la forma de la ecuación siguiente. T en función de t es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito más infinito de a n exponencial de jn a las 2 pi t. Es por esto que es necesario que reescribamos esta ecuación anterior para obtener los verdaderos coeficientes de la serie de Fourier. Expandiendo esta función mediante la relación de Euler, tenemos la siguiente expresión. Esta puede ser separada en tres términos como se muestra en la ecuación 32. Sustituyendo los valores dados para el coeficiente a0 y a1 en la ecuación 32, dados en el inciso C, nos queda la expresión de la forma de la ecuación 33. En la ecuación anterior, se puede identificar los coeficientes de la serie de Fourier para t, siendo estas de la forma. a0 es igual a 2, a-1 es igual a menos 1 sobre 2i, a1 es igual a 1 sobre 2i, y para el resto de los casos, a n es igual a 0. Recordando que nuestro objetivo es obtener una expresión para la función de temperatura en términos de la profundidad y del tiempo, necesitamos obtener los coeficientes de la serie de Fourier para esta. Entonces, para obtener b(n), sustituimos los coeficientes a(n) de la serie de Fourier de t en función de t encontrados anteriormente en la siguiente ecuación. En primer lugar, sustituiremos el valor de x en la expresión anterior, dado x en el inciso C. Al sustituir x, nos queda una expresión de la forma de la ecuación 34. Esta ecuación está en términos únicamente de a(n) y de n. Entonces, procedemos a sustituir los valores de a(n) encontrados en la ecuación anterior. Primero, para a(-1),
nos queda la expresión para B sub menos 1. Al reducir términos en la ecuación anterior, nos queda una expresión de la forma de la ecuación 35 para B sub menos 1. De forma análoga, se obtiene B sub 0 y B sub 1, al sustituir A sub 0 y A sub 1 respectivamente. Esto queda de la forma de la ecuación 36 para B sub 0 y de la ecuación de la forma 37 para B sub 1. Estos B sub n, que son los coeficientes de la serie de Fourier para la temperatura en función de la profundidad y el tiempo, se sustituyen en la ecuación 4 y, apoyándonos mediante el software matemático para calcular la sumatoria, la función de la temperatura hacia gráfica resulta de la forma de la ecuación 38. Procedemos ahora a graficar la temperatura en función del tiempo y la temperatura en función del tiempo y la profundidad. La temperatura en la superficie se muestra mediante una línea roja. La temperatura a cierta profundidad X se muestra mediante la línea color naranja. Y la temperatura promedio de un año se muestra mediante la línea punteada para A sub 0. Podemos observar que la temperatura en la superficie y la temperatura a cierta profundidad X están totalmente fuera de fase. Es decir, si durante la primera mitad del año, los primeros 6 meses, representan el verano, la temperatura en la superficie está mucho más caliente que en los segundos 6 meses, que representarían el invierno. Sin embargo, a una profundidad X, la temperatura en verano sería menor y la temperatura en invierno sería mayor, pero la variación sería mucho menor. Esto nos indica que a la profundidad X igual a kappa raíz de pi medios, la corteza de la Tierra actúa como un filtro que atenúa la variación de la temperatura. Para resolver este problema de la serie de Fourier, basamos nuestro estudio en las siguientes referencias bibliográficas.